El mundo puede detenerse. Tus sueños no. Elige bien. Elige UPB. En esta celebración de los 30 años de la Facultad de Ingeniería Electrónica, los 10 de la maestría y los 5 de eléctrica, la facultad siempre ha estado atenta a quienes son embajadores de la UPB. De esta manera involucra a los egresados, quienes participan como conferencistas y comparten con sus jóvenes y futuros colegas. Hoy nos acompaña nuestro recordado egresado y amigo de la universidad y docente también, Holger Becerra Daza, ingeniero electrónico de nuestra UPB Bucaramanga, magíster en ingeniería biomédica de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá. El ingeniero Holger tiene muchos años de experiencia en el campo de las FPGAs, sistemas embebido y desarrollo de firmware. Se ha desempeñado principalmente como ingeniero de diseño y desarrollo en diferentes empresas como nuestra Fundación Cardiovascular de Colombia, en la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga, en el Laboratorio Nacional de Física de Partículas y Nuclear de Canadá, TRIUMF, también en Rapidia e Icomed Technologies, ubicado en Canadá. Hace desarrollo de las FPGAs en el campo médico para el procesamiento de señales, imágenes, aceleración de algoritmos y comunicaciones digitales. El ingeniero Holger tiene en su historia una patente para el desarrollo de un monitor portátil de constantes vitales basado en las FPGAs. Además, es un apasionado en compartir y enseñar a utilizar dichas tecnologías FPGA y sistemas embebidos. Por eso, es reconocido e invitado a diferentes universidades en este tema. Holger es propietario de la página web en el tema de FPGAs, página reconocida por Teracid Corp, por ser una gran fuente de conocimiento en este campo, en el que constantemente publica tutoriales. Finalmente, se resalta el trabajo de Holger en su interés en las áreas de FPGAs, sistemas embebidos, machine learning, aceleradores de hardware en FPGAs, redes neuronales artificiales, arquitectura para el aprendizaje por refuerzo, control adaptativo, arquitectura informática, programación paralela, Internet de las Cosas y otros temas afines. Actualmente, el ingeniero Holger trabaja en RAD, empresa de desarrollo de llaves inglesas de gran escala, herramientas neumáticas, electrónicas y mecánicas de alto torque. Bienvenido, ingeniero Holger Becerra Daza, con la charla Una perspectiva al uso de FPGAs en la industria colombiana y canadiense. Es suyo el auditorio. Listo. Muchas gracias por invitarme hoy a esta conferencia. Muy contento de asistir. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, profesores Claudia y Alex, por esta invitación y a todos los que están atendiendo y viendo esta conferencia. Entonces, me gustaría traer hoy pues este tema de la industria colombiana y canadiense, pues enfocando el uso de las FPGAs y lo que he visto pues hasta ahora desde mi experiencia en Canadá y en Colombia. Entonces, pero primero quiero empezar con qué son las FPGAs, porque muchas personas pues aún no saben qué son las FPGAs o han escuchado qué son las FPGAs, pero nunca han tenido pues una experiencia directa con ellas. Entonces, una FPGA es sencillamente una matriz de compuertas lógicas configurable, ¿sí?, con la cual puedo describir circuitos digitales. ¿Sí? Puedo hacer descripción de diferentes circuitos digitales, como hoy en día un procesador, como microchips, como diferentes sistemas digitales. ¿Sí? Por medio de palabras. Entonces, puedo por medio de palabras describir un sistema digital, configurar esta matriz de compuertas configurable y generar diferentes arquitecturas digitales, prácticamente, en palabras sencillas. Hoy en día, pues, las FPGAs están definidas por la cantidad de compuertas lógicas configurables que tiene. Entonces, es una pastilla de silicio, ¿sí?, que está diseñada como cualquier otro chip, pero
estas computadoras configurables están introducidas dentro de este chip y pues hay una cantidad de computadoras lógicas configurables dentro de este chip que pueden ser pues poquitas, pueden ser muchas dependiendo de la gama de la FPGA, del tipo de FPGA. Estas FPGAs también tienen esto, bloques de RAM, tienen multiplicadores, tienen hardware DSPs, tienen hoy en día bastantes elementos. Inicialmente eran solamente con puertas configurables, pero a medida del tiempo han ido avanzando, ¿sí? Y hasta el punto de que hoy en día tenemos sistemas, esto, procesadores, esto, core hardware dentro de sus sistemas. Entonces, no solamente hoy en día son sistemas de bloques configurables, pero tenemos bloques físicos como procesadores ARM, procesadores de video, procesadores de drivers de RAM, de diferentes transceivers, etcétera, etcétera, ¿sí? Para diferentes funcionalidades de comunicaciones digitales de alta velocidad y, pues, esto para el uso en diferentes industrias y diferentes aplicaciones, ¿sí? Entonces, hoy en día, pues, también tenemos ahora muchísimas empresas fabricando este tipo de pastillas, ¿sí? De estos tipos de chips que, pues, tenemos a Intel que compró recientemente Altera. Bueno, no recientemente Altera, en 2014 más o menos. Tenemos a Lattice, tenemos a Xilinx, que fue el pionero, pues, prácticamente esa fue la primera empresa que hizo las FPGAs. A Microsemi, que ahora es una compañía de microchip. Cypress, que es una compañía que fabrica, pues, bastantes sistemas, pero entre esos también fabrica sistemas configurables digitales. AppLogic, QuickLogic y Wowin, que son, pues, Wowin es una empresa china, así que fabrican FPGAs de bajo costo y muy accesibles, también muy similares a lo que hacen Intel hoy en día. Entonces, hay diferentes opciones para las personas que quieran acceder a las FPGA. Las más comunes hoy en día son Xilinx, Altera o Intel y la Lattice, ¿sí? Esas son las más que se usan en la industria actual, pero pues hay una cantidad bastante de dónde escoger. ¿Por qué se usan y la motivación de por qué se empezaron a usar los FPGA? Entonces, como se dan en cuenta la pantalla, inicialmente, pues, para diseñar estos sistemas digitales, para diseñar diferentes componentes, ¿cierto? Procesadores, nuevos chips, necesitábamos juntar todo, pues, de cierta manera en protoboards o en tarjetas de prototipado, ¿sí? Basándonos en 64XXX, ¿cierto? Entonces, como se dan cuenta, pues, es una tarea bien tediosa si lo vemos desde el punto de vista del cableado, ¿sí? De cometer un error, de estática, de problemas electromagnéticos, ¿cierto? Etcétera de cosas. Y se vuelve mucho más complicado si tenemos que diseñar cosas bastante grandes, como, por ejemplo, se diseñaban anteriormente los procesadores, ¿cierto? O chips un poco más grandes que, digamos, los que hemos hecho en clase de digitales, ¿cierto? En los cuales, pues, tenemos muchísimos componentes digitales y tenemos que dibujar, pues, a nivel transistor o utilizando diferentes componentes, 74XXX, ¿cierto? Y poner luego eso en una pastilla de silicio, ¿cierto? Entonces, eso se hacía anteriormente a mano. Y hacerlo a mano, pues, implica que hay un error humano grande, ¿sí? O sea, entonces, y un tiempo de desarrollo mucho más grande, porque aparte de hacer el diseño, pues, toca dibujarlo a mano, etcétera, toca dibujarlo a mano y hacer que todos los sistemas, pues, estuvieran precisamente colocados en el lugar que deberían estar, ¿cierto? Y cada vez que hacíamos esto, pues, teníamos, después de tener el diseño, tener el review, tener el que todo está bien, el checklist, etcétera, pues, mandar esto a las plantas de fabricación de semiconductores, donde, pues utilizan el silicio y hacen las pastillas, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa después de que hacen esas pastillas? Entonces, pues, también tenemos que estar debugueando, estar viendo
si el chip que fabricamos funciona de manera correcta, si fue fabricado sin errores, lo cual en ese momento, al ser pues un proceso a mano, un proceso tedioso, un proceso muy, muy delicado, seguramente traía consecuencias a largo plazo, ¿sí? Entonces, de que, no, hay un error, entonces, pero tenemos que solucionarlo sobre la pastilla de silicio. ¿Cómo lo solucionamos sobre la pastilla de silicio? Sí, sí. Y estos costos son muy elevados. Estamos hablando de costos de que eran valores de millones de dólares, ¿sí? Y por errores eran valores de grandísimos que tenían que perder en la industria solamente por esto. Entonces, pues en la industria del diseño digital, ¿cierto? Diseño de procesadores, diseños de chips, de microchips, de ASIC, ¿cierto? Dijeron, pero ¿qué pasaría si diseñamos una herramienta que mitigara ese error que estamos haciendo ahorita, que es diseñando a mano, haciendo procesos, pues que podríamos hacer de otra manera? Podríamos hacer un debug de nuestras plataformas de manera diferente. ¿Qué pasaría si hiciéramos una plataforma que por medio de palabras, ¿sí?, pudiéramos interconectar con puertas lógicas, ¿cierto?, y mitigáramos ese error humano, ¿cierto?, así reduciendo el tiempo de desarrollo? Entonces dijeron, pues hagamos algo que llama pues FPGAs. Y en este caso, pues lo pongo como FPGAs, empezaron como algo más que se llama CPLDs, ¿sí? Pero llegamos al punto de hoy, ¿sí?, que son las FPGAs. Entonces, pues dijeron, por medio de palabra vamos a escribir, unir bloques configurables y hacer diseño de ASIC o chip, ¿sí?, pequeños. Entonces empezamos a diseñar 74, entonces empezaron a poner con puertas lógicas configurables, hacer el lenguaje como cualquier sistema de cualquier microchip que conocen que se puede programar, ¿cierto? Pero con un paradigma un poco diferente, ¿cierto? Para diseñar este tipo de sistemas. Les dijeron, diseñemos esto, chips pequeños. Entonces empezaron a diseñar, digamos, el 7432, ¿cierto? Por medio de palabras, hagamos el propósito de diseñar esto. Entonces diseñaban el chip, diseñaban X chip pequeño. Y pues servían las CPLDs y FPGAs para diseñar sistemas, digámoslo, muy pequeños. Después de un tiempo del desarrollo, ¿cierto?, del paso del tiempo, se dio cuenta que estas FPGAs no solamente eran útiles para hacer pues chip pequeños o ASIC pequeños, también se dieron cuenta que eran ya un poco más grandes para hacer interfaces de aceleración y periféricos para CPUs actuales. Entonces conectaban al bus de datos FPGAs para hacer aceleradores de software, ¿cierto?, en los cuales podríamos pasar carga computacional desde una CPU a un periférico para que hiciera un proceso específico, ¿sí?, como por ejemplo un filtro FIR, un procesamiento de señales, etcétera. Luego ya se dieron cuenta, pues ya son mucho más avanzadas, le han ponido mucho más tiempo. Podemos diseñar cosas mucho más grandes. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer? Diseñar microchips, procesadores, ¿sí? Podemos diseñar procesadores y hacer un debug de esos procesadores a baja frecuencia. Y estos, como son un poco más complicados que una interfaz, ¿sí?, tienen, digamos, muchos componentes lógicos internamente. La lógica, la interconexión de estos elementos de la CPU son un poco más complicadas. Empezaron a diseñar, procesadores que, pues, hoy en día vemos como soft core y también vemos como hard core en la industria, probándolos a bajas frecuencias y sin necesariamente ir a fabricar estos procesadores. Ya cuando se estaba seguro de que estaban funcionando de una manera correcta, pues empezaban ya a pasar estos diseños a transistor. Y después ya las FPGAs con el tiempo se han vuelto mucho más flexibles, prácticamente en la industria se han estado usando para hacer desarrollo de prototipos y de productos. Entonces, como ya son más económicas anteriormente, pues hay que resaltar que las FPGAs siempre han sido muy costosas. Ahora, hoy en día, las FPGAs son muy accesibles al precio del consumidor, al precio de las empresas. Entonces, muchos, en vez de diseñar chips o mandar a, no tienen dinero para hacer un ASIC, entonces lo que hacen es comprar una FPGA de baja gama que tiene suficientes elementos lógicos, por ejemplo,
o de alta gama, dependiendo de las necesidades, y pues hacen sus sistemas reconfigurables que funcionan pues relativamente a frecuencias medias, ¿sí? Y pueden configurar a medida del tiempo y cambiar, y pues con mucha flexibilidad. Entonces, los lenguajes con los que diseñan en las FPGAs, pues actualmente son System Verilog, VHDL, y hay otros de alto nivel que pues basan en estos dos lenguajes, que son, pues estamos hablando de que se puede programar FPGAs en C++ en lenguajes de alto nivel como Python, ¿sí? Entonces, tenemos OpenCL, tenemos LegApp, tenemos OpenVINO, tenemos HandleC, tenemos incluso Python, en los que pues los programadores ahora utilizan esto para, sencillamente tienen un algoritmo y hay una herramienta de HLS, que es High Level Synthesis, que convierte esto a System Verilog o VHDL y después lo carga en una FPGA para ser acelerado, como decirlo, en una GPU cuando utilizamos CUDA, ¿sí? Entonces, el diseño de la secuencia es sencillamente muy sencillo. Tenemos pues lo que queremos hacer, y después de que tenemos lo que queremos hacer, pues el source code, ¿cierto? Hacemos el source code, lo simulamos. Una vez simulamos, lo pasamos por el compilador y pasa sencillamente a una tarjeta de desarrollo. La lógica o la secuencia de compilación es algo pues muy sencillo. Se tiene el código en Verilog. Este código en Verilog pasa por un compilador que expande esto a un gate list o unos primitivos de la FPGA. Luego se hace una síntesis del circuito digital. Es muy similar a lo que se hace en sistemas digitales cuando estamos haciendo mapas de Carnot, etcétera, pero con un poco más de complejidad, que es pues hacer optimización de lógica, etcétera, de cosas. Y luego de esto pasamos a hacer un place and route, que es un ruteo de este circuito dentro de la FPGA que estamos utilizando, que depende pues si es de alta gama o baja gama, cuántos elementos lógicos tiene, etcétera. Después de que ponemos ese circuito en nuestra FPGA, se puede generar un binario que programa todo la lógica configurable dentro de la FPGA, o los bloques lógicos configurables por medio de del lookup tables, de las memorias. Entonces, eso es prácticamente el proceso. Entonces, análisis del circuito, síntesis, mapeo, ruteo, y se genera el stream de datos para hacer la programación de lo que estamos haciendo. Entonces, esto es prácticamente el proceso. Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo. Entonces, por ejemplo, para diseñar nuestro primer chip, un concepto. Entonces, vamos a diseñar el 7432. Entonces, vamos a escribir, decimos module, esto es en Verilog, module chip 74HC32. Escribimos module chip 34HC32, paréntesis, punto y coma, en module, guardamos este archivo en punto B, y esto es prácticamente nuestra pastilla de silicio, sin nada adentro, ¿sí? Entonces, esto es nuestra pastilla de silicio, sin nada adentro. Entonces, vamos a escribir una lógica de qué, de las entradas y salidas. Entonces, decimos, bueno, después de los paréntesis, dentro de los paréntesis, escribimos qué va a ser entrada, qué va a ser salida. Entonces, ahí nos damos cuenta, empezamos a crear una estructura a ese chip, le empezamos a poner los I/O a ese chip. Después de crearle los I/O a ese chip, hacemos la lógica. Entonces decimos, asignemos a la salida C1, la lógica OR A1, B1. Entonces ahí se da cuenta, estamos haciendo una asignación de una descripción de una compuerta OR entre las salidas C1 y C2, ¿cierto? Utilizando las entradas A1, B1, A2, B2, ¿cierto? Esto hay que saber que, pues parece que fuera secuencial, pero se está haciendo una descripción que en el mundo real va a funcionar en paralelo, ¿sí? Entonces, eso es otro paradigma de las FPGAs, que funciona en paralelo, y toca, pues, tener esa mentalidad, romper ese paradigma del software, aunque lo estamos describiendo de manera secuencial. Entonces, queremos añadir las otras dos, pues, añadimos las otras dos líneas, y voilà, ahí tenemos nuestro primer chip, el 7432, que es sencillamente cuatro compuertas OR que están funcionando en paralelo dentro de una pastilla de silicio escrita pues por medio de Verilog. Después de que una vez tenemos ese chip funcionando, pues pasaríamos a descrito, pasaríamos a un Model Sim o cualquier otro simulador de descripción de hardware, y lo simulamos.
una vez lo simulamos, ya pasamos al programa, ¿sí? Que estamos utilizando en este caso, pues digamos, estamos en Altera. Vemos el RTL, el chip, después del análisis y síntesis, y hacemos sencillamente la compilación del chip. En este caso se da cuenta que sí, se verifica que sí lo que escribimos es correspondiente a lo que está escrito en Verilog. Ahora, digámoslo, queremos hacer una expansión o una reutilización de ese chip por medio de instanciación. Entonces, decimos, bueno, vamos a crear mysecondchip.b. Entonces, vamos a poner 4 chips de estos dentro de esa pastilla de silicio. Entonces, para ver la utilidad, entonces decimos lo mismo que antes, creamos módulo mysecondchip, paréntesis, el módulo, y dentro de este módulo ponemos la instanciación del chip que ya hemos creado, que es otro archivo en .b, y se llama chip74hc32, y lo llamamos como queramos. Le ponemos las salidas o entradas correspondientes en paréntesis, algo muy sencillo, y pues hacemos lo mismo 4 veces, lo renombramos con diferentes nombres y ya tenemos 4 chips dentro de esa pastilla de silicio o esa descripción de hardware, si viéndole de esa manera, y pues hacemos interconexiones. Entonces, digamos, va a ser una interconexión. Entonces, escribimos un cable, conectamos una salida con una entrada y empezamos a hacer interconexiones como queramos. Y en este caso, pues, es un ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, no tiene un propósito, pero esta es la idea. Ya si queremos expandir, entonces, estamos hablando de bits, ¿cierto? De que, bueno, esto lo puedo hacer en una protoboard, ¿por qué no utilizamos una protoboard? Es más sencillo que comprar una FPGA, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si estos chips 74HC32 no fueran un sistema bit a bit, ¿sí? Si ya fuera mente cada entrada y salida fueran buses de datos. Digámoslo, 128 bits. Entonces, hacemos entradas de 128 bits y salida de 128 bits. Entonces, expandimos nuestras entradas y salidas de esa manera sencilla que hacerlo en una protoboard, hacerlo en un sistema, pues, buena suerte, ¿cierto? Porque hacerlo en una protoboard sería, pues, no es imposible, pero es algo muy, muy, muy tedioso. Entonces, sí se ve la flexibilidad de FPGA y el sistema va a caber dentro de la FPGA que estemos utilizando sin ningún problema, ¿sí? Entonces, lo mismo, ya mirándolo de una forma de contador. Entonces, ya eso es un contador, ¿cierto? Utiliza diferentes 74, componentes 7490 que están basados en diferentes lógicas digitales, ¿cierto? En diferentes compuertas digitales que queremos hacer el sistema. Entonces, si quisiéramos hacerlo de la manera, pues, aprendiendo por medio de sistemas digitales, lo que nos enseñan en la universidad, ¿cierto? Pues tendríamos que armar, pues, las mapas de Carnot, la tabla lógica, hacer las ecuaciones booleanas, ¿cierto? Saber qué es un LHCR, entonces, para hacer un flip-flop y luego hacer un full adder, etcétera. Hacer las ecuaciones, después de tener las ecuaciones, armar los circuitos por medio de 34, ¿cierto? Y por medio de sistemas de diferentes componentes. Pero esto, pues, ya un proceso, esto es para aprendizaje. Pero, ¿cómo lo hacemos en Verilog? ¿Tenemos que hacer todo esto? No, no tenemos que hacer esto. Porque ya la herramienta hace la síntesis por uno, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es describir por medio de palabras, ya sea en el lenguaje que utilicemos, el contador. Entonces, en este caso, bueno, es muy fácil. Mire, contador, módulo contador, entradas, salidas, ¿sí? Aquí tenemos always at. Entonces, aquí tenemos estamos escribiendo un flip-flop, en este caso. Una serie de flip-flops y tenemos con un reset y hacemos una acumulación de más uno a la salida de este flip-flop y esto es sencillamente un contador, ¿sí? Y esto se vería de esta manera en la estructura de la descripción de hardware. Algo muy sencillo, como se dan cuenta. Obviamente, no podemos olvidar esto, pero esto nos facilita bastante en cuanto al desarrollo, ¿cierto? Ya, entonces, vamos más complicado. Entonces, queremos escribir un procesador. Entonces, si tenemos los componentes de un procesador, en vez de armarlo, pues, en una tableta digital, en una protoboard, ¿cierto? Podemos hacerlo por medio de descripción de palabras, en cualquier lenguaje de descripción de hardware. Y empezar a definir la unión de los componentes. Sabiendo arquitectura de computadores, ¿cierto? Y sabiendo lógica digital, sistemas digitales, podemos hacer un procesador. Entonces, hacemos la descripción de un procesador por medio de Verilog,
teniendo mis conceptos digitales y arquitectura de computadores, y pues hago la unión respectiva de cada módulo y tenemos un sistema, un procesador descrito en Verilog o un VHDL y en la FPGA funcionando. También tenemos la posibilidad, como hicimos con el 74HC32, poner sistemas multicore dentro de este chip, dentro de una inscripción de hardware un poco más avanzado. Y esto pues se puede programar, obviamente, ya sea en lenguaje ensamblador. Cada procesador en lenguaje ensamblador va a tener una memoria que guarda su pues, binario, ¿cierto? De instrucciones, que fue programado pues, en lenguaje de ensamblador o en C++, como quiera. Entonces ya empezamos a meter otro tipo de niveles de abstracción dentro de nuestra FPGA. Hoy en día, pues ayer prácticamente leí esta noticia, que hoy pues en Exalis pusieron 6000 core RISC 5. Para los que sepan qué es el RISC 5, pues es un procesador que nació con, por medio de descripción de hardware. Hoy en día pues lo utilizan mucho como el ARM de forma física y pues se puede utilizar físico como descripción de hardware y como descripción de hardware lograron que una FPGA Exalis se cupiera esto, pues se puedan describir dentro 6000 procesadores RISC 5. Entonces, esto es muchísimo. Entonces, incluso en esta FPGA es muy costosa, pero si lo vemos una FPGA, digámoslo, de accesible a, pues, a los estudiantes, poner 10 RISC 5, 7 RISC 5 es algo que se puede hacer, ¿sí? Entonces, pues, tendríamos sistemas multicore dentro de nuestras FPGAs que podríamos programar también en nuestros sistemas. Es algo muy interesante, la flexibilidad. Y no solamente RISC 5, puede ser ARM, puede ser etcétera, tipo de arquitecturas que tenemos hoy en día. Entonces, ahora sí, ¿dónde se usan en la industria? Porque pues, ya tenemos el concepto general de dónde se usan, de por qué se usan, por qué se crearon, cuál fue su intención. Y es como una evolución así en corto, ¿cierto? Entonces, en la industria, pues, en todas las industrias vamos a encontrar en diferentes aplicaciones. Yo he trabajado, pues, en el campo médico y en el campo de aplicaciones industriales con FPGAs. Entonces, vamos a ver. Entonces, primero, pues, mi primera acercamiento a las FPGAs fue cuando trabajé en la Fundación Cardiovascular, donde se requería hacer un monitor de signos vitales basado en esta tecnología. Este monitor de signos vitales, pues íbamos a visualizar parámetros de electrocardiografía, pulsoximetría, presión no invasiva, con pues, salidas 3G, LTE, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, una pantalla touch, etc. Tenía que ser un sistema que cumpliera con las normas de regulaciones de desarrollo y diseño médico, que son bastante tediosas, ¿sí? Las normas 13485, las normas AMI, ¿sí? Este sistema, pues, inicialmente dijeron, no, queremos que sea en una FPGA, ¿por qué no? Porque, pues, queremos, esas eran las condiciones. Entonces, empezamos a investigar, yo empecé a investigar, pues, prácticamente fue mi primer desarrollo con un equipo bastante grande, pues todos iniciados prácticamente en la universidad, en el cual pues escogimos esta FPGA pequeña por su costo, porque es modular, porque es esto una FPGA accesible para ese tiempo, pues las FPGA ya empezaron a ser accesibles a bajo costo y esta era como la FPGA que tenía los elementos lógicos suficientes y aparte de eso, pues tenía los periféricos, el tamaño, etcétera. Y pues en Colombia hacer manufactura de tarjetas de PCBs es un poco más costoso. Entonces es mucho más fácil comprarlo, digamos, a un fabricante que las haga en masa, ¿cierto? Entonces decidimos hacer esto y en este sistema pequeño que son 23,000 elementos lógicos prácticamente que tiene la de 0 nano, que muchos conocerán en la universidad, que con esta tarjetica hicimos posible el diseño y la manufactura de un sistema de monitor de signos vitales, donde utilizamos pues, descripción de hardware para hacer la descripción de la arquitectura de computadores, para hacer las diferentes aceleraciones del sistema, las adquisiciones del procesamiento de señales o filtrados,
la detección de alarmas, etcétera. Entonces, ¿qué se hizo? El sistema tiene, es un sistema multicore, como hablamos anteriormente, se pudieron describir cores de procesadores dentro, donde pues uno está encargado de la interacción del usuario, otro con de comunicaciones, tenía aparte de eso en paralelo funcionando procesador, aceleradores de video para dibujado de parámetros en tiempo real, modelos de adquisición y transmisión de datos, DMAs para streaming de video a la pantalla, acelerador de codificación de datos, aceleración para generación de sonidos o síntesis de sonido, módulos de protección para detección de alarmas. Entonces, digamos, si se traban o se los cores de software se traban, digamos, dejaban de funcionar, quedaban una línea ahí trabados y el sistema fallaba, incluso el sistema era capaz de detectar alarmas y seguir mostrando parámetros en la pantalla en el sistema, lo que lo hacía bastante, un sistema bastante robusto en caso de que fallara por alguna razón. Módulo de adaptación de señales prefiltrados. Entonces, bastantes cosas en solamente esta pastilla, ¿sí? Todo diseñado, industria colombiana, todo diseñado, propiedad intelectual colombiana, por eso se pudo hacer una patente y por eso, pues, la Fundación Cardiovascular de Colombia hizo una patente con el grupo que estábamos trabajando en ese momento y, pues, cada uno participa como creador de esa patente, ¿sí? Aquí se puede ver esto, pues un video, no sé si lo puedo ver, bueno, vamos a ver si hay un video del monitor de signos vitales funcionando, se puede ver en YouTube, si quieren verlo, pues es como algo que tiene pues menús bastante avanzados. No utilizamos ninguna dependencia gráfica comercial porque las cosas eran, los recursos eran limitados, entonces no podíamos ponernos a pagar licencias ni nada de eso, pero todo eso se logró por medio de este sistema, que pues si vemos hoy en día, pues prácticamente, no, pero ¿por qué utilizamos una Raspberry Pi o algo así? Entonces, no, pudimos haberlo hecho, ¿cierto? En ese momento, pues prácticamente eran estos sistemas diferentes, tecnologías diferentes y estaban apenas saliendo, pero pues el sistema no hubiera sido tan robusto si se hubiera utilizado de pronto esta tecnología, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Entonces, prácticamente, ese sistema fue algo muy, muy placentero, un diseño muy, muy, y me siento muy orgulloso porque es prácticamente industria colombiana, ¿sí? Para saber más sobre el módulo de acelerador de gráficos, puede entrar a la página web fpgalower.com, donde podrían saber un poco más de este sistema, ¿sí? Otro, entonces, en Colombia, entonces, SteriClinic, que es una compañía que se dedica a fabricar esterilizadores médicos. Ellos también querían innovar en el campo de desarrollo, ¿sí? Querían dejar utilizar, digámoslo, PLCs, tenían que utilizar sistemas, pues, que independientemente de que sean muy buenos, sean muy robustos, ¿cierto? Son sistemas que no son desarrollo colombiano, ¿sí? No son desarrollo de, pues, nosotros. Y cada vez que comprar los PLCs son muy costosos, etcétera. Ellos querían ir un poquito más allá y querían, pues, ir al punto de tener tecnología, desarrollar tecnología. Y, pues, las FPGAs brindan eso también, de que podemos desarrollar tecnología. Incluso si están utilizando una tecnología que, pues, fabrican las FPGA, ¿cierto? Cuando se fabrican las FPGA, las compañías que fabrican las FPGAs, estamos creando tecnología que podemos migrar con el tiempo, digámoslo, en el futuro a ASICs. Podemos diseñar nuestros ASICs con eso, etcétera, de cosas. Entonces, ellos deberían diseñar sistemas que fueran propiedad intelectual de SteriClinic y, pues, hacer el esfuerzo, ¿cierto? Entonces, ellos diseñan autoclaves o esterilizadores de diferentes gamas, diferentes metrajes, ¿cierto? De diferentes litros para, pues, esterilizar productos médicos, esterilizar diferentes textiles, etcétera, de cosas. En una de las autoclaves, las más grandes, se está utilizando, pues, actualmente FPGAs, ¿sí? Entonces dijeron, vamos a tener una FPGA, pero queremos que esta FPGA tenga
pues también es accesibilidad, pues por IoT, sí, de internet, las cosas, pero aparte de eso queremos darle seguridad y queremos hacer diferentes tipos de cosas, y el costo que estamos pagando por los PLCs pues es muy caro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no compramos una FPGA de gama pues media-baja que podamos diseñar esto, pagar, que sea mucho más económico y pues podamos diseñar sobre ella? Entonces, actualmente pues estoy utilizando estas FPGAs ahí para hacer el control, hacer estas protecciones del sistema. Prácticamente esto es como una olla a presión gigante en la cual se tiene que tener mucho cuidado a la hora de hacer el control y la protección. Entonces, digámoslo, no todo se deja al software, sino que hay hardware también haciendo pues una vigilancia de los procesos que están pasando dentro del control para hacer protección del sistema, ¿sí? Para proteger al usuario de cualquier explosión, para proteger al usuario de cualquier sobrecarga, para diferentes cosas. Y pues aparte de eso, pues en este sistema pues se tiene una conexión IoT, ¿sí? Se tienen estos sistemas para controlarlo de forma remota, etcétera, de cosas, dado que no solamente tiene FPGA, sino tiene dentro del mismo chips, tiene un system core, un ARM, el cual se programa y se conecta al bus de datos de la FPGA para hacer esto, aceleraciones de diferentes cosas en la adquisición de datos, control, ¿sí? Entonces, pues este sistema también es reconfigurable. Entonces, ellos también innovan en esto de que quieren actualizar el hardware del sistema. Entonces, no tienen que hacer una nueva PCB del sistema, porque lo que sencillamente hacen es tomar el binario de la FPGA y reprogramar la FPGA y ya cambió el hardware internamente, el control. Y necesitábamos más pines. Ah, bueno, la PCB es un diseño general que ya tiene conectados los pines y no tenían un pin que estaba siendo usado, entonces, para cierto propósito. Entonces, crearon una tecnología muy modular en la cual podemos utilizarla en una buena manera las capacidades de la FPGA y su reconfigurabilidad, ¿sí? Entonces, se puede reconfigurar y reutilizar el hardware y actualizar el hardware aparte de su software. Entonces, es un producto muy interesante y también es algo en el que se ha ido trabajando estos años. Y SteriClinic, compañía colombiana, ha estado pues ahí innovando. Ahora, yéndonos para Canadá, tenemos la compañía Icomet, ¿sí? Entonces, ellos trabajan con fluoroscopia, ¿sí? Que es una técnica de imágenes que utiliza rayos X para hacer imágenes en movimiento de lo que hay dentro de nosotros, ¿cierto? De cualquier sistema. Entonces, para hacer esto, cirugías. Entonces, digámoslo, van a hacer una operación a corazón abierto y están metiendo diferentes elementos dentro del corazón. Entonces, ¿cómo hacemos estamos metiendo por una arteria, pues, unas mangueritas, ahorita no recuerdo el nombre, unos leads para hacer diferentes procedimientos. Bueno, entonces, ¿cómo vemos dentro de ese corazón? Entonces, utilizan fluoroscopia para hacer una captura en movimiento de los elementos del corazón, del movimiento del corazón, por medio de contraste, ¿sí? Para hacer, pues, la operación de lo que necesitan hacer, y no solamente en el corazón, pero en diferentes procesos, en diferentes partes del cuerpo. ¿Qué pasa? Pues, la fluoroscopia, como es esto, es tomar muchas imágenes por segundo en rayos X de la persona. Esto expone a la persona y al doctor a una carga de rayos X que a largo plazo puede ser pues no beneficioso y puede traer efectos secundarios. Esos efectos secundarios, generalmente, como el doctor tiene que hacer muchas operaciones al día, no solamente una, el doctor es el que más está expuesto a estas cosas. Entonces, ellos crearon un sistema que reduce la exposición de rayos X a los médicos por medio de un obturador que ellos manejan para hacer control de ese obturador y por medio de procesamiento de imágenes y machine learning para hacer esto,
interpolación de los datos que están haciendo, están utilizando y capturando las imágenes. En ese caso, digámoslo, mientras que el obturador está cerrado, ellos tienen que seguir mostrando imágenes al médico de dónde está el elemento que el médico está manejando dentro del corazón, de qué está haciendo el corazón. Entonces, ellos tienen que interpolar y saber, ah, esto está pasando en este rango de tiempo. Entonces, tiene que ser un procesamiento de imágenes y un procesamiento de tiempo real, que, bueno, tiene una serie de elementos del sistema en los que usan también GPUs, etcétera, de cosas. Pero hay un sistema muy interesante y que fue pues elaborado por, también por nosotros y con ayuda de diferentes ingenieros que utilizando FPGA se hacía preprocesamiento y adaptación de la captura del sistema de imágenes, ¿sí? Para reducir carga y para adaptar la imagen de manera que fuera a ser procesada por pues, algoritmos de Machine Learning mucho más fácil. Entonces, en este sistema, pues, también tuve estuve trabajando y trabajé en el módulo de adquisición y condicionamiento de video que se trabajaba a 1080p, ¿sí? En el cual hice el sistema de adquisición y, pues, lo poníamos en RAM y ya luego ellos hacían otro proceso de procesamiento a nivel más avanzado de Machine Learning de este sistema. Entonces, en el módulo de adquisición y condicionamiento de video teníamos que hacer un prefiltrado, hacer un recortado de la imagen, hacer que la imagen se capturara a ciertos frames por segundo para que fuera confiable, que subiera cambio de color, ¿sí? Para brindar ese cambio de color y después ya otros sistemas se encargaban de hacer transmisión de esto a diferentes de diferentes maneras, haciéndole otros procesamientos en los cuales pues todo era por medio de FPGAs para que luego pudiera ser procesado mucho más fácilmente por sistemas de Machine Learning, de algoritmos de Machine Learning por medio de una GPU ya. Entonces, este sistema también, esto tuve pues el privilegio de trabajar cuando estaba haciendo pues mi maestría y después de hacer mi maestría también, y fue un proyecto muy, muy interesante. Entonces, si quieren ver más sobre cómo hice la captura de video, pueden ir a la página web. También hay como una parte donde se muestra algo muy básico de cómo se hizo captura de video en 1080p utilizando una cámara de 5 megapíxeles. Entonces, también en Canadá tuve el privilegio de trabajar en el acelerador de partículas Stranoff, ¿sí? que prácticamente tiene el ciclotrón más grande del mundo. Y hace lo mismo que el CERN, sí, es un poquito más pequeño el acelerador, pero hace lo mismo que el CERN, que es buscar pues diferentes aplicaciones por medio de la colisión de diferentes elementos, ¿sí? Entonces, que crean diferentes nuevos elementos de la tabla periódica, se crean nuevas aplicaciones para medicina, se crean nuevas tecnologías constantemente haciendo colisión de partículas. Sí, pero eso no se hace solamente haciendo colisión de partículas y esperando que algo pase, ¿cierto? Ellos tienen que medir internamente qué pasa con la partícula, cómo se mueve la partícula, etcétera, de cosas. Y en esos lugares la radiación es tremenda y la emisión de electromagnetismo también lo es. Si usted se para dentro de esto, encima del ciclotrón, usted pone un clip en su mano, el clip flota dentro, en su mano, ¿sí? Literalmente, eso pasa. Entonces, están expuestos los sistemas electrónicos a ese tipo de radiación, ese tipo de electromagnetismo. Entonces, no se puede utilizar cualquier sistema. Aparte de eso, hacer captura de partículas que están manejándose a velocidades cercanas a la luz es algo que, pues, medir es bastante complicado. Y tiene que ser muy confiable. Entonces, ahí vienen que utilizan FPGAs. Entonces, para hacer esa captura. Entonces, en el ciclotrón más o menos está, pues en la parte de los cilindros, solamente hablando de ciclotrón, ellos tienen más o menos 18.432 electrodos, ¿sí? En los cuales, pues, tienen divididos por partes, ¿sí? Entonces, por tarjetas. Entonces, esas tarjetas manejan 288 señales, que son adquiridas por 4 chips ASIC que pues hacen una digitalización de estas señales
a 20 megahertz, ¿sí? Y cada vez que hacen digitalización de estos datos, la FPGA adquiere esos datos, entonces adquiere todos esos datos, ¿cierto? Y los envía por UDP, ¿sí? Por conexión gigabit. Entonces, todos esos datos, al ser adquiridos, tienen que ser estampados. Esos estampados tienen que ser, mejor dicho, de manera muy, muy precisa. De lo contrario, podrían ser interpretados de otra manera y los físicos, cuando están analizando los datos, pues van a tener problemas si no se quieren de una manera concisa y correcta, ¿sí? Porque como las partículas están viajando tan rápido, en ese mundo, un nanosegundo sí implica bastante tiempo, un tiempo entre, pues, qué pasó antes que esto y qué pasó después, ¿sí? Si no se captura de manera correcta, ¿cierto? Pues vamos a tener esto, un problema bastante grande. Ahora, esto, ¿por qué utilizan FPGAs? Pues precisamente la cantidad de datos tenemos, ellos utilizan FPGAs, cualquiera utilizan FPGAs de tipo, pues, espacial, ¿sí? Que soportan ciertas radiaciones, cierto tipo de presiones, cierto tipo de electromagnetismo, ¿sí? Entonces, es muy interesante ver que en esos sistemas, y esos son como, si han visto si han entrado a un cuarto de servidores alguna vez, y han visto los racks, ¿cierto? De servidores, es más o menos entrar a un sistema, un lugar así, pero en vez de que sean racks de servidores, esto con CPU, son racks con FPGAs, entonces que tiene muchas FPGAs funcionando al mismo tiempo y haciendo la adquisición, procesamiento, preprocesamiento. Ahorita solamente estamos hablando de adquisición, pero muchas más cosas están pasando en las FPGAs, muchas más cosas están haciendo sobre las señales, las FPGAs, etcétera, de cosas. Entonces, allá utilizan FPGAs de gama alta, media, baja, etcétera, FPGAs. Muy costosas FPGAs que cuestan $50,000, ¿sí? Son cosas muy grandes, ¿sí? Y como son patrocinadas por el gobierno, pues ellos tienen acceso a todos esos recursos y tienen que ser algo muy serio porque estamos hablando de nuevas tecnologías y creaciones de nuevas partículas y de elementos de la tabla periódica, ¿cierto? Para diferentes aplicativos en diferentes industrias. Entonces, ¿en qué trabajé allá? Entonces, pues, yo trabajé específicamente en los módulos de sincronización de relojes atómicos. Entonces, tenía que adquirir por medio de interfaces SPI, por medio de una tarjeta microsemi que tiene una FPGA también, un sistema de, pues, la adquisición de los relojes atómicos y hacer que ese estampado, pues se le entregaba a los otros subsistemas para que pudieran ser pues el respectivo estampado de las y la conducción de las señales adquiridas, etcétera y cosas. Entonces esto pues ellos utilizan de todas las cosas que quieran, sí. Entonces es algo que si alguna vez van a Canadá ustedes tienen que ir a ver porque tienen tours gratis los viernes. Es muy increíble entrar a ese lugar, es muy increíble esto, es trabajar con ellos y ver lo que están haciendo y saber de que algo de lo que usted está haciendo está ayudando en algo poco a descubrir, digámoslo, una partícula, digamos, que puede significar el futuro de la humanidad, ¿sí? Entonces, algo muy interesante. Entonces, pueden entrar aquí. Ellos son libros, grupo libre. Ustedes pueden entrar y ver qué es lo que pasa en esos sistemas entrando a los links que dejo ahí. Ahora, también trabajando con Canadá en el sistema de sistemas de, pues, otras, en una empresa que se llama General Stochastics. En esta empresa, pues, nosotros trabajamos para diferentes compañías y hacemos submódulos o IP cores de diferentes descripciones de hardware para diferentes industrias. Entre esas industrias hay una compañía que, pues, no puedo mencionar el nombre porque es algo confidencial, pero ellos ahorita estamos en lo que es, pues, los sistemas autónomos, ¿cierto? De self-driving, ¿cierto? Entonces, los carros que se manejan solos, ¿cierto? Entonces, estos carros, pues, muchos utilizan, y los Teslas utilizan cámaras. Y hay otros carros que están utilizando algo que llama LiDAR. Y no solamente, digamos, los carros utilizan LiDAR para posicionarse y saber qué hay alrededor de ellos, sino hay otros elementos como aviones, satélites que utilizan este tipo de tecnología para hacer
deducción de lo que hay en el entorno, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque, pues, nosotros sabemos que estamos fabricando algo para ellos, pero, pues, yo no puedo mencionar todo eso, ¿cierto? Pero parte de los sistemas, de los subsistemas que hicimos, que se hizo descripción por medio de la compañía General Stochastic para esta otra compañía, fue el sistema de adquisición de datos y transmisión de datos por medio de USB 3, ¿sí? Entonces, a altas velocidades, entonces utilizando, again, FPGAs, ¿sí? Entonces, utilizaban FPGAs, pues, para hacer el prototipado y se está utilizando encima otros sistemas configurables como los Cypress para hacer, pues, adquisición de datos por medio de USB 3, ¿sí? Entonces, estos sistemas, pues, son bastante modulares, muy, muy, muy chévere de manejar, en los cuales, pues trabajé en el módulo de sincronización y adquisición de datos de la FPGA a 5 gigabits por segundo, trabajar módulos de MA para transmisión de datos de alta velocidad entre RAM y entre los sistemas, ¿sí? Entre la interfaz USB, módulo de control de datos para accionamiento del chip de la FPGA y el FX3, que es otra tarjeta. Los drivers de adquisición y transmisión de datos para PC, entonces, como es USB, tienen que transmitir datos a software, ¿cierto? Entonces, sea que utilizan Visual Studio o Python o lo que sea, entonces tienen que transmitir esos datos. Entonces, está en ese driver de adquisición, el firmware de control de configuración del USB stack en la FX3, en el cual también, eso es como un mundo, entonces, FPGA, C++, procesadores, etcétera. Entonces, esto es el tipo de proyectos que se están trabajando y hay FPGA, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesitamos FPGA? Porque, pues, tenemos que hacer transmisiones de alta velocidad y, aparte de eso, no solamente es transmisiones, pero procesamientos que ahorita no puedo, pues, dar mucho detalle, pero son procesamientos que son bastante tediosos que un procesador quedaría corto para hacer, ¿sí? Pueden entrar, digamos, si quieren aprender algo de las interfaces USB 3. Hay un libro de Cypress que tiene mucha documentación y ejemplos con FPGAs que pueden ver y dejo ahí el link, pues quieren visitarlo. Y finalmente, pues entramos a la compañía donde estoy trabajando ahora actualmente, que es Raptor Tor Systems, en el cual ellos fabrican, digámoslo, llaves inglesas, neumáticas, electrónicas, las cuales utilizan torques inmensos, ¿sí? Entonces, esas llaves se utilizan para atornillar, ¿sí? Plantas nucleares, atornillar aviones, atornillar llantas gigantes, atornillar turbinas de viento, atornillar diferentes cosas en la industria. En esa escala, nosotros decimos, no, pero ¿qué es atornillar? Pues yo atornillo y yo atornillo algo pequeñito y uno nunca se da cuenta. Pero si usted atornilla además, y si usted atornilla muy duro las cosas, el metal se puede partir, ¿sí? Y al partirse, pues ya imagínense lo que puede pasar a una planta nuclear. Si usted parte, hay una fisura en la planta nuclear, o si en un avión también usted parte el metal porque el tornillo es demasiado fuerte o dejó muy suelto el tornillo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el manejo del torque en esos niveles es demasiado importante. Si usted no lo hace de manera precisa, si no lo hace de manera correcta, pues corre el riesgo la planta nuclear o lo que sea que estemos manejando, la petroquímica, de estallar o lo que sea. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Entonces, ¿qué fuerza, qué torque se usa para hacer estos atornillados? Es demasiado importante y es algo que uno no piensa nunca, ¿cierto? Pero sí pasa. Entonces, ellos fabrican nosotros fabricamos estas wrenches o estos llaves que, pues, funcionan con baterías. Muchos funcionan con baterías, otras funcionan con neumáticos, otras funcionan con energía AC directamente, dependiendo de la aplicación. Actualmente estamos trabajando más orientado a la parte electrónica, que en la cual yo estoy trabajando, y también la parte de Internet y las cosas, utilizando este tipo de herramientas en la industria. Entonces, pero ellos utilizan diferentes tecnologías. Ellos utilizan Raspberry Pi para diferentes herramientas, utilizan microchip para otras herramientas. En este caso, yo utilizo para herramientas de batería electrónicas que utilizan carga hasta de 300 amperios a 20 voltios, 300 amperios a 20 voltios con baterías de ese tipo, que
prácticamente nos ha tocado desarrollar las baterías a nosotros, porque las baterías no existen, ¿sí? Son muy, muy difíciles de encontrar, y si existen, toca estar trayéndolas de otros proveedores, ¿cierto? Entonces, estos sistemas electrónicos de alto torque utilizan chips de Cypress. Esos chips de Cypress son un sistema muy interesante, porque es un sistema de Lego, prácticamente, donde puedo hacer lógica configurable, tengo mi procesador ARM de bajo consumo, y aparte de eso, tengo lógica analógica configurable. Entonces, puedo programar mi parte configurable, reconfigurable, la parte de condicionamiento de señales en la parte analógica. Entonces, puedo poner mis seguidores, mis amplificadores, etcétera, de cosas, y hacer una configuración de su sistema para hacer, digamos, detección de una señal, adaptación de una señal. Y también la parte configurable de la parte digital, que puedo hacerla de manera manual por medio de Verilog o como me guste, como prefiera, hacer la unión esparcida, bus de datos de la ARM Cortex de una manera muy, muy sencilla y, pues, hacer, pues, el programa del sistema C++, o en C, ¿sí? Entonces, es algo muy, muy chévere de ver de que Cypress está creando estos tipos de chips que son bastante económicos, bastante flexibles y, pues, yo digo que este tipo de chips deberían, digámoslo, empezar a enseñarlo en las universidades porque son bastante, tienen todos los mundos dentro, ¿sí? Son muy, no son o como, tan poderosos de pronto como una FPGA alta gama o baja gama, pero son sistemas que tienen prácticamente todos los mundos dentro, ¿sí? Es muy interesante ver. Entonces, ahí estamos trabajando en sistemas, pues una herramienta que se llama ahorita VRADX, que es una herramienta electrónica. Esta herramienta, pues, está en base de baterías, utiliza torques hasta de 8,000 newton meters, ¿sí? Que son prácticamente gearboxes muy, muy pesados, ¿sí? Son cosas que son bastante torque, bastante fuerza. En los cuales, pues, he trabajado, pues, en el sistema de programación de C++, etcétera, de cosas, pero también, aparte de eso, en la parte digital, que es la parte de, pues, los módulos de control de motores brushless, que, pues, todo eso está basado en lógica digital, en los motores de detección de protección de sobretorques, que, digamos, se traba el microchip, pues, no queremos que sea un sobretorque mientras que está el microchip, porque cuando hay tanta corriente elevándose y hay tanto ruido en ese momento, el microchip podría fallar. Entonces, digámoslo, ¿qué lo puede ayudar? Pues nos ayudamos de la parte digital para hacer que haya protecciones, aparte de otras protecciones externas que tenemos. Tenemos módulos, pues, de síntesis de sonido, también por medio de, pues, de la lógica digital, módulos de autodiagnóstico también por medio de la lógica digital, y otros módulos de protección de los sistemas que estamos utilizando por medio de lógica y tal, que todo eso está escrito en Verilog prácticamente. Y si no fuera por esa lógica digital, pues prácticamente el sistema no sería capaz de manejar todo por medio del software o el ARM, y sería prácticamente poner en riesgo y en jeopardy el sistema que se está desarrollando, ¿sí? Entonces, es muy, muy, muy chévere lo que está haciendo allá, en bastante innovación. No solamente estos sistemas, pero hay otros productos en los que está trabajando, en los que utilizan este tipo de herramientas configurables que son muy útiles y, pues, bastante chéveres. Entonces, eso es prácticamente, pueden entrar al grupo de Facebook, al grupo de YouTube, al grupo de FPGA Lover en internet y explorar diferentes cosas que tengo ahí. Y esto, espero que, pues, les haya gustado, pues, esto como así acelerado de las FPGAs en la industria y de qué son las FPGAs. Muchas gracias por tenerme aquí y espero cualquier pregunta o cualquier cosa. Bueno, Oliver, muchas gracias por esta presentación, esta gran introducción a las FPGA, sistemas embebidos y su aplicación en la industria de tipo realmente pesado, como es en Triumph o como es en RAD, que es una maravilla saber que usted está trabajando en esa área.
Bueno, no nos queda sino aquí de parte de la profesora Claudia, quien está en la parte, digamos, organizativa de los 30 años de la facultad, los 10 de la maestría y los 5 de ingeniería eléctrica y de la creación de la maestría en agro. Pues agradecerle, Olga, su compromiso y su cercanía con la facultad y con quien en su momento fuimos sus profesores, pero hoy usted está a otro nivel. Lo felicitamos, muchas gracias y bienvenido siempre a esta su casa, la UPB Bucaramanga. Espero verlo pronto por aquí en las Navidades. Muchas gracias, Holger. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, profe Alex. Muchas gracias a todos. Gracias por tenerme aquí. Un abrazo grande y espero también verlos pronto. Sí, señor. Muchas gracias y éxitos. El mundo puede detenerse. Tus sueños no. Elige bien. Elige UPB.